En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la acogieron. Hubo un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino el enviado para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, la que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, a cuantos le recibieron les dio la capacidad de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria. Gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama diciendo: Este es de quien yo dije, el que viene detrás de mí ha sido puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por Moisés. La gracia y la verdad se han hecho realidad por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, Él mismo es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Que no se diga, como dice San Juan, que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No cerremos nuestro corazón al amor de Dios. Sí, no le digas no a Dios que toca a tu puerta. Nunca le digas no a Dios. Ábrele. No prefieras las tinieblas a la luz. Ábrele a Jesús y la luz entrará en tu corazón. Todos necesitamos nacer de nuevo, poniendo más amor en lo que hacemos. Necesitamos mejorar nuestras relaciones con actitudes más fraternas, bondadosas y solidarias. La Navidad, mis hermanos, es compromiso de amor. Nos lanza al amor concreto al hermano. Jesús quiere nacer en los otros hermanos por medio de nosotros. Navidad es el abrazo de todos nosotros como hermanos. En la Navidad, Dios abrazó a la humanidad. Ahora falta que nosotros nos abracemos como hermanos. Ayudemos a otras personas a nacer en Jesús. Cada vez que un hombre le da su mano al hermano caído, es Navidad. Donde hay un hombre que comparte su pan con el necesitado, es Navidad. Cuando se comparte la enfermedad y la soledad del hermano, es Navidad.
Cuando hay vecinos que se ayudan mutuamente, es Navidad. Cuando hay esposos que luchan por superar sus problemas porque se aman, es Navidad. Cuando unimos esfuerzos para buscar juntos el bien común y construir la comunidad, es Navidad. Siempre, mis hermanos, que hay un hombre que ama y se esfuerza por ser y hacer las cosas como Jesús, es Navidad. Donde hay una persona que ama, es Navidad. Lo esencial de la Navidad, no lo olvidemos, es la presencia de Jesús, y por lo tanto que Jesús esté vivo en nosotros. Abrámosle el pesebre de nuestro corazón y que Él sea el dueño y Señor de nuestras vidas para siempre. Que nuestro corazón sea un pesebre, nuestra familia un hogar de Nazaret, y que todo hombre sea para nosotros un hermano. Feliz vida nueva de Jesús en ustedes, en sus corazones. Felicidades. Feliz nacimiento de Jesús. Un abrazo y que la paz del Señor reine en sus corazones. Feliz Navidad.